se lograron como 35 o 40 minutos de ejercicio. No fue tan largo el entrené, pero no importa. 35 o 40 minutos es mejor que nada. Así que chévere. Y pues bueno, ahorita ya me cambié y todo. Nada más ando esperando por el resto de la familia, porque nos vamos a ir a Mont Tremblant, que es la zona para esquiar, el resort para esquiar aquí en Montreal, que solo he estado ahí una vez y es precioso. Entonces estoy ya así como que ya quiero que nos vayamos. Mi prima Mara, mi primo Marcos, mi tío y mi papá son los cuatro que van a esquiar. Yo esta vez no voy a esquiar, aunque me hubiera encantado, pero como ando, he estado batallando con una lesión en la rodilla y ya me mejoré y todo, entonces no quiero que si en alguna caída, o sea, si me caigo o algo así, me la vuelva a empeorar, porque pues ya logré salir de ella. Y pues ahorita mi prioridad es el running, así que no quiero pues fastidiar la rodilla. Así que pues mi mamá, la china y yo vamos nada más a caminar en el pueblo, pero pues como el pueblo está hermoso, les voy a mostrar todo. ¿Alguien tiene número para médico, por favor? Porque no creo que regrese cuadrado así como estoy. Cangrejo va a regresar, por favor. Va a ser su primera vez esquiando y dice que va a morir. Manifiesto que no estoy yendo por mi propia voluntad. Me están llevando. Si regreso con abolladuras. Cuidado, güey. Ya llegamos a Mont Tremblant, ya está nevando. Miren mi cabello, tiene nievecilla. A ver si se ve un poquito. Me choca que... Ah, bueno, sí. Ahí está. Los puntitos. Sí, pero no sé por qué la nieve nunca se nota en cámara. Súper raro, pero bueno, está nevando. Ejercicio de una semana. Los muchachos para que se pongan a esquiar, así que vamos otra vez en el teleférico para bajar al pueblito, porque es como que está dividido en dos pisos, por así decirlo, dos secciones, la de arriba donde es la área de esquiar y la de abajo donde es el pueblito. Entonces ahorita nada más estamos bajando al pueblito para buscar un restaurante, comer porque estamos muriendo de hambre y caminar por ahí, calentarnos un poquito. Chica Adriana. Y pues sí, pasear por ahí. Menú, se ve delicioso lo que venden. De esquiar los demás del grupo, y de hecho comieron en el mismo restaurante que nosotros, así que básicamente estuvimos casi todo el tiempo en el restaurante sentados. Pero pues ahorita que ya oscureció y todo, que dijimos bueno, vamos a regresar a casa porque todavía nos quedan 2 horas de camino, venimos a la góndola que nos subió a la punta de la montaña, que es donde estamos ahorita, y no, resulta que ya cerró. Sí, ya está cerrado y ahora nos toca caminar toda la montaña hacia abajo, o sea, todo el pueblito hacia abajo, y es bastante.
y yo de por sí estaba cansada de estar pues caminando pues todo el rato y luego, bueno, un rollo. Y luego los pobrecitos también que esquiaron andan cansados y ni modo, nos toca una caminata larga y fría. A seguir quemando calorías. Sí. Toca caminar. ¿Cómo te sientes, Maruca? Muy bien. No estoy nada cansada. Nada cansada, ¿verdad? No, solo quiero comer un pedazo de rosca de Reyes. Yo igual. Ya ready para irnos a patinar en el bosque. Vamos a ir como a un sitio que está como a hora y media de Montreal, de la ciudad. Y siento que va a estar padre. Ya ready, mira los patines. ¡Ay, cuidado! Está todo resbaloso. Y acá y se nos muere, pobre Marcos. Es que literal, como les dije hace rato que salí a correr, está todo resbaloso y sigue resbaloso a pesar de que ya salió el sol. Creo que va a tardar, se va a mantener así por un buen rato. Así que sí, cuando caminamos hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, al bosque a patinar. Llegamos al sitio. Vean, se ve pura nieve atrás de mí. Y hoy hace bastante frío. Creo que desde que empezamos este viaje, hoy es el día que ha estado haciendo, bueno, está haciendo demasiado frío. Es el día más frío que nos ha tocado hasta ahorita. Sí. Oh, y como estamos en medio de la nada, todavía se siente más porque pega mucho el aire. Pero no importa, eso no nos va a dejar que no nos divertamos patinando en el bosque. Estamos a 2 horas hacia el norte de Montreal. Y aún así más metidos hacia el área de los bosques. De los bosques, sí. Entonces no hay edificios. No hay nada que corte el aire. El aire y obviamente, sí. Pues, mientras más dentro esté uno del bosque, más frío. Más frío. Más frío es. Por eso nos vamos así. Frío. Sin cuello. Mucho. ¡Grupo! Aquí mira. ¿Quién lleva los pantalones en esta relación? Andamos en patinadora profesional. No es cierto, la china me ha empujado. ¡Ando en carrito! Es que así está más fácil. Esa ma está muy difícil. Como no hay nada para agarrarte, literal, nada más es el bosque. O sea, no hay andaderas ni nada a los lados. Aquí se hace demasiado. Oh, mira, ese es pro, es un muchacho. Pero no hay nada para agarrarte en caso de que te caigas, solo los pinos. Entonces, pues, estos carritos es la salvación. Y la china me está dando un raite. ¡Hijo de puta! Estamos aquí. ¡Ah! ¡Intercambiamos! En la pista de patinaje. ¡Rápido! Cansó Don Tonicho. Ahora yo llevo al tío y el papá lo lleva a la china. Ya es el día siguiente, ya no estamos en el bosque ni nada. Pero hoy empieza nuestra aventura rumbo a Quebec, la ciudad más hermosa en todo Canadá. Es de mis favoritas, bueno, de las que conozco hasta ahora. O sea, de todos los lugares que conozco de Canadá, Quebec es mi favorita. Y pues ahorita nos vamos para allá, así que esperen ese vlog, que lo empiezo ahora mismo. Pero, pues, obviamente el empezar un nuevo vlog significa que le tengo que decir adiós a este vlog. Amanecimos con una temperatura que, o sea, yo les dije ayer de que
está frísimo el día, que era el día más frío que nos había tocado. Y oh boy, nope. Hoy es el día más frío que nos ha tocado. O sea, ayer estábamos a menos 7 con sensación térmica de menos 11, que la sensación térmica es lo que siempre cuenta. Y hoy estamos a menos 12 grados bajo cero con sensación térmica de menos 19. Y eso es aquí en Montreal. Ahorita vamos a viajar a Quebec, que está más al norte y hace más fríos. En Quebec están en los menos 22 y así. Entonces, sí, nos esperan días extremadamente fríos, pero no pasa nada. Quebec es hermoso, así que eso es lo que nos va a mantener sanos mentalmente para sobrepasar el frío. Pero bueno, eso ya lo verán en el siguiente vlog. En fin, espero que les haya gustado mucho este vlog, estos dos días con nosotros. Y si es así, no se olviden de regalarme un like, comentar y suscribirse porque me ayudan mucho. Y yo los veo el siguiente vlog en Quebec. ¡Los quiero! Hija de la chingada. Tuer, 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 suelo, suelo, suelo.